con el propósito de revisar las tareas conjuntas que en materia de seguridad realizan los tres órdenes de gobierno en la región de Lázaro Cárdenas. Los integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán sesionaron la tarde de este jueves en el municipio porteño. Al encabezar la reunión, el gobernador Silvano Aureoles destacó que los resultados obtenidos en materia de seguridad de las últimas semanas son gracias al esfuerzo y trabajo coordinado. No obstante, señaló que se reforzarán los operativos de seguridad en cada uno de los puntos ya establecidos. En la reunión, se informó que durante los operativos realizados del 9 al 15 de marzo de este año, fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos útiles, recuperados dos vehículos con reporte de robo y remitidos al Ministerio Público tres vehículos más, la detención de personas y se enviaron al corralón 12 motocicletas y 30 vehículos.